Mira, 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 oh, 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 oh. Madre mía, mira, 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 mira. Oh, mira la carreta, mira. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, genial. A ver, bueno, aquí estamos otra vez. Otra jornada más de su casa en Maresma, después de 3 semanas, después del último vídeo que hicimos. Porque, bueno, ya he cerrado todos los trámites que tenía que cerrar. Ahora ya tengo la mente ya súper despejada. Y me queda un trámite más, pero ya no, esto va para largo. O sea que ya cuando llegue, llegará. Y parece que ahora con la calor voy mejor de la enfermedad y eso, y ya está. Y ahora que va viniendo calor y todo eso, pues voy genial. O sea que la espalda bastante bien, de momento me está respetando. Y la enfermedad también me está respetando bastante, sí que, bueno, voy haciendo y tal, pero bueno, bien, bien, la verdad. Y nada, pues ahora hemos venido con Xavi y con Tony, ¿vale? Que luego lo presento. Las cañas que hay aquí detrás son las de Tony, ¿vale? Que ya, él ha llegado y cuando yo llegaba él ya estaba aquí y ahora había dicho Xavi que estaba. Y Xavi acaba de llegar ahora también hace un ratito. Y también está acabando de montar y todo eso. ¿Vale? Y nada, esta jornada va íntegra, toda, íntegra, entera, todo lo que saquemos, todo lo que hagamos. Si sacamos pescado, todo va para Francisco, ¿vale? Que como ya todos sabéis, nos dejó hace unas 3 semanitas, un gran compañero nuestro y bueno, un hombre genial y toda es va para él, toda esta pesquera va para él, todo lo que saquemos y si no sacamos nada, pues la próxima también irá para él, hasta que saquemos, ¿vale? Todo el pescado que saquemos, todo va para él, ¿vale? Se la quiero dedicar, que sé que aunque no esté aquí con nosotros presentes, sé que está arriba mirándonos cómo pescamos y seguro que a partir de ahora pues nos va a desear suerte desde allí donde esté y ya está, segurísimo. ¿Vale, familia? Pues nada, vamos siguiendo y ahora os enseño todo lo que llevo de lo que llevo yo de cebo y lo que llevo de carretes y pesca y bueno, todo en general. ¿Vale, peña? Venga, va, seguimos, gente. Bueno, familia, como os iba diciendo, aquí llevamos ya nuestro material, las cañitas. Las cañas son las mismas, las calicunan. Los carretes he optado por un... He cambiado la bobina, le he puesto un color rojo, hilo rojo del 16 con la cola de rata de siempre, la naranja de Berseri, que me encanta, y este es el mismo de la otra vez, ¿vale? El blanco del 16 y la cola de rata de Berseri, ¿vale? Ya tengo los tapones que ya me llegaron, ¿vale? Ya me llegaron, ya puedo pescar, o sea que genial, que se me rompieron en la otra vez. Y aquí llevo 2 topes de silicona con la perlita. Aquí llevo una... Está empatillado la gameta con un 20. El anzuelo es del 4
con americana, ¿vale? Y la otra, el plomo es de color rojo, de 125. Ahí el sistema es el mismo, ¿vale? Lo que la camioneta es del 26, está en patilla del 26 y es del número 6 también. Y llevo una tapa de bomba, ¿vale? Que diréis, ¿qué es bomba? Es, aquí se llama bomba, ¿vale? Es una... Va muy bien, dicen que va muy bien para las doradas. ¿Vale, familia? Pues venga, me voy a lanzarlas. Bueno, familia, esto es lo que llegamos. Galera hoy. Vale, mira qué galerita más buena. Vale, cómo se mueve, americana. Americana súper gordo. Vale, dos. Una y dos. Vale, gorda ahí, que te cagas. Y bomba, ¿vale? Esto es lo que llevamos hoy, ¿vale? Estamos, Xavi acaba de llegar ahora, que ya ha montado tal. El otro chico se llama Tony, que es la primera vez que pesco con él. Y luego os lo presento, ¿vale? Y ya está, mira cómo está el agua, ¿vale? Está súper bien. Está, vamos, planita, bien, guay para la dorada, ¿eh? Está súper guay. Pero no a la voz, ya, como os he dicho antes, estoy agarrado de la voz. Ahí tenemos las dos cañitas de Tony. Y el agua está, vamos, estupenda. Está estupendísimo. Es que me estaba mirando allí, pensaba que... Estaba dispensado, ahora voy a pensarla, a ver. Estoy afónico porque cogí un resfriado y de estos tontos de verano y me ha cogido el cuello, me ha cogido todo. Mira cómo está el agua transparente, quieta, súper bien. Está súper guay. ¿Vale? Pues vamos contando, familia. Vale, vamos diciendo a ver qué hay todo y ya está. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Bueno, familia, aquí seguimos de momento. Llevamos ya, ahora son las 10 menos 10. Llevamos ahí ya un buen rato y ni una sola picada, los cebos enteros. Y nada, ni una sola picada, nadie. Pero es que hay un montón de gente pescando y nadie está sacando nada, nadie. Nadie. Fatal. De momento la cosa va bastante mal. Yo he cambiado aquí esta primera. Esta de aquí. Ahí llevo, le he puesto galera. Y la otra, la segunda, llevo con americano. A ver. Había revisado la bomba y estaba estirada y ya está. La verdad es que a ver si se hace un poco más de noche y si se activa el pescado, pero de momento... Fatal. A ver, me voy a encomendar a Francisco a ver si nos da un poco de suerte, va. Venga, Francisco, ayúdanos. A ver. Bueno, gente, voy informando, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, gente, aquí tenemos a Xavi que por fin ya da primera picada. Monchito. ¿Que dónde se va a ir? A captura y suelta. ¿Dorada? Doradita. Va a ser algo mongo, pero no, ¿eh? ¿No? Amorrada, ¿eh? Amorradita.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! Tiene muy buena pinta de dorada, ¿eh? ¡Mabrote! ¡Mabrote al vivo! ¡Hostia! Pues es un mabrote que te cagas, tío. Venga, va, esto anima ya. Esto anima ya. Un mabrote que se va a ir al vivo. ¿Sí? ¿El futuro es al vivo? Sí. ¡Olé, tío! ¡Buah! Vamos, peña, seguimos. ¡Chavales, el vivo! ¡El vivo! No he podido grabar la picada porque no hemos ido a tiempo, pero... ¡La escupí! ¡Oh! Me ha partido la mabra, ¿eh? ¡Hijo puta! Perdón. Mira cómo ha dejado el mabrote. La cola aquí. Madre mía, tío. Mirad, la cola, mirad el mordisco. Bestia, Es que era muy bestia, Es que... Pero bueno, el día futuro, Que continúa respirando, ¿Le tronarás la foto? Hombre. Madre mía, tío. Qué bestia, tío. Lástima que no he podido acabar la picada, pero bueno. ¡Ah! ¡Oh, qué rabia, tío! Venga, va, peña, seguimos. Sí, sí. Chavales, la mitad que le había puesto la ha vuelto a poner y la ha vuelto a picar otra vez enseguida. Míralo, ahí, 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 ahí. Vamos, aquí está, aquí está. ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Ole, chaval! ¡Venga, cabrón! ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya bestia, tío! ¡Vaya bestia, tío! ¡Wow! ¡Qué bestia, tío! Ahora sí. Quedó feo. Un par de kilos, más o menos. Algo. Oh, puta, tío. Ahora sí, cabrón. Tirañote. Brutal. Brutal. Ahora sí. Qué bestia, tío. Cambio mabra por tallam. Pósala al vivo. La puta, tío. La peina. Bótale la cua, tú. Sí, voy. Voy a meterle yo la cola a ver si pican a mí. Ara sí, el tens a l'esquerra, nen. Sí, te'n va. Mira, mira com salta, nen. Va, que el porta! Sí! Uah, és més gordo que el meu, Aguta. Tarugo, nen. Cap a fora, cap a fora. No li fluixis. Cap a fora, cap a fora. Oh! La puta mare, cabron! No pot ser, tio. Hola! La puta! Mira la bestialitat del... del tallam, tio. És brutal. Mira qué boca, tío. Ni se os ocurre meter en un dedo nunca, porque te corta, vamos, rápido. Madre mía, tío. Bueno, gente. Aquí esto está ya, vamos. Está más parado que...
Que la hostia con los Trayam rondando por aquí. Nada de nada. El Tony se ha ido ya. Ya como habéis visto, se me ha escapado a mí ese en el bote del agua que... Según Xavi debía hacer unos 3 kilos o algo. Ha sacado un par de subidos más. Él, los hemos puesto al vivo, pero de momento nada de nada. O sea que no tardaremos ya en irnos, porque esto ya aquí poco. Poco. Muy poca actividad, o sea que... Bueno, iremos haciendo a ver qué... A ver qué tal, esperaremos a lo mejor 10 minutos más, a ver si nos pican en el talla, en el vivo. Y a ver qué, ¿vale? Si no, ya nos veremos en el coche y ya está. ¿Vale, familia? Venga, hasta ahora. Bueno, familia, aquí, hasta aquí el vídeo. Ya nos vamos, son las 12 ya pasadas, son y 41. ¿Me veis? Son las 12:41. O sea que... Muy bestia. Muy bestia. Día de muy poca actividad. Hemos sacado... Bueno, el Xavi ha sacado el Mabrote. Ya habéis visto yo las picadas que he tenido del Tayams. Que se me ha escapado ahí al bote del agua. Ya lo habéis visto. O sea que... Tayams 2, Jordi 0 otra vez. O sea que... Continúo con la racha negra de los Tayams. Me cago en la hostia. Pero bueno, menos el Xavi ha podido sacar uno. Habéis visto, lástima que no hemos podido grabar las picadas. Pues que es que no te da tiempo. No te da tiempo, me parece que se te lleve la caña. Entonces hemos quedado con Xavi que la semana que viene, hoy estamos a día, bueno, ahora ya pone 31 miércoles. La semana que viene a ver qué días hace y tal. Y iremos solo a por el Tayams. Solo a por ellos. Y bueno, lo vamos a hacer diferente con el trípode para solo grabar las picadas y de eso. Y ya está, ir haciendo, porque es que es muy chulo, muy chulo. Es muy guapo pescar un Tayams. O sea, la sensación es brutal. Y nada, pues esto va dedicado a Francisco. Y... A Francisco Lobato, ¿vale? Porque va para él todo esto. ¿Vale? Y ya está. Y nada, tengo que hablar con Xavi porque también vamos a sortear otra vez lo de la otra vez. Porque el chico, bueno, está en Córdoba y me ha dicho que va a estar un tiempo allí y tal, y me ha dicho que lo vuelva a sortear otra vez. Vale, desde aquí quiero darte las gracias. Perdonarte, es que estoy fatal. Y lo vamos a hacer otra vez. Ya os diremos día, fecha y hora. Y sí que lo vamos a hacer en directo, porque ahora ya sé cómo se hace bien el directo. Y ya está. Vale, familia, seguimos y nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo y buena pesca, chavales.